Muy buenas, bienvenidos a todos y todas a este programa de Factoría Cultural. Estamos en uno de nuestros espacios favoritos, el Teatro Sierra de Aracena, y estamos acompañados por Ana Torres, concejala de Cultura. Muy buenas, Ana. Hola. Y también por Manuel de los Reyes, técnico de Cultura. Muy buenas, Manuel. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Y estamos aquí pues porque ya sabemos que el Teatro Sierra de Aracena se abrió el pasado mes de marzo. Queremos saber cómo ha sido esa acogida en el teatro, la participación que ha habido, y también, por supuesto, conocer la nueva programación para los meses de primavera, para abril y mayo. Y esto lo vamos a hacer pues de la mano de Manuel y también de la concejala. Ana, cuéntanos, bueno, una nueva apertura del teatro después de haber estado mucho tiempo cerrado. La gente ya tenía muchísimas ganas, siempre la hemos tenido, ¿no?, de que este espacio estuviese abierto, además ya un espacio con años, ¿no?, de trayectoria, también siendo un referente cultural en toda la sierra y en la provincia de Huelva. Y bueno, conocer también pues esa apuesta siempre, ¿no?, del ayuntamiento, nada más que se puede, el teatro se abre, ¿no? Sí, la verdad es que sí, parece que estamos en el día de la marmota, ¿no? Porque un poco. Llevamos muchas situaciones de se abre de nuevo el teatro. Yo creo que la situación, ya lo hemos comentado muchas veces, es muy difícil y tenemos que ir ajustándonos a las circunstancias y hacerlo, bueno, lo mejor que podemos. Ya sabemos todos que hemos pasado una racha muy mala, los datos no acompañaban y por eso, bueno, pues decidimos con mucha tristeza y pesar, bueno, pues cerrar las puertas del teatro. Una vez que la situación mejora y que ya se puede garantizar la seguridad de todos los usuarios, pues por supuesto que tenemos que abrir de nuevo estas magníficas puertas y para poder disfrutar de este teatro y de estas actuaciones que, bueno, que intentamos que sirvan para que la gente, bueno, desconecte, se divierta, pase un buen rato. Y bueno, yo creo que es fundamental, se viene demostrando que asistir al teatro es seguro, que la cultura es segura, se toman muchísimas medidas y yo creo que eso, bueno, pues una seguridad para los usuarios, y así se ha notado, ¿no?, en estos días. Porque desde luego que hay un protocolo de seguridad bastante exigente, ¿no? Sí. Creo que el personal de limpieza se encarga de desinfectar todas las instalaciones, aparte también cuando entra el público se informa de cómo debe de actuar ese público, desinfección de manos, mascarilla obligatoria y también además la manera de sentar al público, ¿no?, por grupos de convivencia, ¿no?, de cercanía, ¿no? La verdad es que sí, ahí me gustaría poner en valor, bueno, pues el trabajo que vienen realizando los técnicos de cultura en ese sentido, ¿no?, y todos los trabajadores del área, porque las circunstancias van cambiando de un día a otro, las normativas y los decretos cambian. Claro. Entonces es un no parar continuo de estar adaptándonos a la nueva situación, ¿no? Eso lo hemos podido ver en los pasados conciertos de las bandas, que hemos tenido que, yo creo que por primera vez en la historia, limitar el acceso de los participantes, ¿no?, de los miembros de la banda, con lo cual se han tenido que hacer muchos reajustes que se van haciendo día a día en pos de, bueno, de, como digo, garantizar esa seguridad de todos los usuarios y todos los participantes. Bueno, hay que decir que mientras que el teatro ha estado cerrado, ha estado cerrado para el público, pero también ha servido para crear, en el caso de Telearacena, unos programas que vamos a seguir, ya hemos visto algunos, vamos a seguir viendo más, que se han grabado en el Teatro Sierra de Aracena, por supuesto con todas las medidas de seguridad, entre el equipo que ha grabado esos programas, pero que el teatro ha servido como espacio, ha seguido sirviendo como espacio para crear cultura. No una cultura que se ha podido disfrutar en directo, en vivo, pero sí desde casa. O sea que también nosotros agradecemos al Teatro Sierra de Aracena abrir esas puertas, en este caso a Telearacena y a todos nuestros telespectadores, para poder seguir trabajando, creando cultura, difundiendo cultura con las instalaciones del teatro y también con los trabajadores y trabajadoras del teatro, concretamente con los técnicos, ¿no? Así que el teatro ha estado cerrado para el público, pero sí que ha estado abierto de alguna manera, por supuesto con sus puertas cerradas, para poder seguir creando cultura local.
Yo creo que es fundamental el adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Es una realidad que el tema digital está llegando a estaba ya en nuestras vidas, pero tenemos que hacerlo en todos los sentidos. Los niños estudiando, ahora con las clases online. Es un nuevo formato y lo que hay que hacer es adaptarse, ¿no? Yo en ese agradecimiento que tú hacías a los técnicos también os incluiría a vosotras, porque, bueno, habéis tenido esa iniciativa también y esas ganas de participar en un proyecto que, como dices, es muy bonito, porque se ha seguido fomentando la cultura cuando las circunstancias no lo permitían y, bueno, se están buscando otras opciones que también pues enriquecen mucho lo que es el tema de la cultura, ¿no? Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, quería preguntarle a Ana Manuel cómo ha sido la reapertura del teatro. Habría a mediados del mes de marzo, con Elena y Abel, Donde habite el olvido, y luego los conciertos de Semana Santa. Hay una programación, digamos, tradicional, a la que ya estamos acostumbrados en esta época de pasión, ¿no?, de la Semana de Pasión de Aracena. ¿Cómo han sido esos primeros espectáculos? ¿Cómo se ha adaptado el teatro y cómo ha participado la gente? ¿Ha habido acogida? Sí, hemos tenido una acogida estupenda. La verdad es que se nota que tenemos ganas, que la gente tiene ganas, el público tiene ganas de disfrutar del teatro. Yo creo que también estos meses cerrados la gente toma más conciencia de esas pequeñas cosas que nos hacen felices, que hacen que estemos contentos de vivir, por ejemplo, en Aracena o de vivir en la sierra. Son pequeñas cosas, esa asistencia a una película, a un espectáculo musical, a una obra de teatro, que se había metido en nuestra vida como una constante, que parecía fácil, parecía que nunca la íbamos a perder, ¿no?, como una seña de identidad, y sin embargo esto se lo ha llevado por delante. Y el hecho de que el teatro estuviera cerrado tanto tiempo, yo creo que la gente ha sido como muy consciente de que el teatro forma parte de su vida y que lo quiere seguir disfrutando. Y así ha sido. Desde el primer día, bueno, prácticamente han estado llenos los tres espectáculos. Hemos tenido, como sabes, ahora el aforo del teatro es de 188 personas, que es lo que nos permite mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Y los espectáculos han estado a tope de público. El público se ha adaptado perfectamente, como ya nos pasó en las otras aperturas, a la normativa rigurosa que nosotros llevamos a cabo, ha colaborado en todo momento en que se respeten las medidas de prevención, y la verdad que estamos muy contentos porque además, bueno, el espectáculo de Abel y Elena era de otra índole, no más familiar, porque había también mucha participación de niñas que son sus alumnas. Y ese trajo a un público, y después los conciertos de Semana Santa han traído a otro público. Claro. Y en ambos casos, a pesar de que estaba lleno, de que había mucha gente, de que había muchos artistas participando, todos también guardando sus medidas, nos hemos organizado de tal manera que también hemos ido mejorando cada vez pues las posibles situaciones pues de aglomeraciones o de que hubiera a lo mejor más dificultad para llevar a cabo algo. El público de momento se ha adaptado y hemos notado como de menos a más, cada vez estamos más comprometidos con la nueva realidad. Así que ya te digo, estamos muy ilusionados también de ahora ya entrarnos en una programación estable, donde, bueno, ahora ya entraremos en materia, pero donde se han diseñado varios formatos y de horarios, de propuestas, de disciplinas artísticas, y donde vamos a volver a recuperar la sala de exposiciones también, para tener unas exposiciones muy interesantes y algunas especialmente emotivas, con lo cual, ya te digo, la vuelta ha sido muy buena y además nos da un poco la satisfacción de saber que el pueblo de Aracena cuenta con su teatro para su ocio, para su disfrute de la cultura y como una alternativa de vida. Muy bien. La nueva programación se basa principalmente en la música, en el cine, ¿verdad? Y también tenemos algo de teatro, y me has mencionado exposiciones. Efectivamente. Vale. Sí, va a ser una exposición muy variada, o sea, va a ser, perdón, una programación muy variada,
porque vamos a tener un poco de todo. Sí que es verdad que hay dos programas más fuertes, digamos, más, que son el ciclo que nos hemos inventado para los domingos por la mañana, que se llama Sesión Vermú, que van a ser tres conciertos en domingos alternos, con músicos vinculados a Aracena de alguna manera, y después que vamos por fin a recuperar, que el año pasado se fastidió, la Semana de Cine de Aracena, que como sabes es uno de los eventos importantes, uno de los hitos de nuestra programación, y que volvemos a tener este año, afortunadamente, en un horario de tarde, a las 8 de la tarde, para que a las 10 y media pues esté ya todo el mundo saliendo, esté todo el mundo fuera y no incumplamos los horarios. Así que esos dos son, digamos, los dos ciclos más que tienen una, digamos, que tienen mayor número de eventos programados. Pero bueno, después vamos a tener dos exposiciones entre mayo y que es posible que sean tres, entre mayo y junio, y vamos a tener un preestreno de una obra de teatro de una compañía muy importante en Andalucía, que es el Teatro Clásico de Sevilla, que nos va a traer, como digo, nada más y nada menos que un preestreno basado en las figuras de Magallanes y Elcano. Con lo cual, pues pensamos que se compensa mucho la programación. Desde luego. Vamos a hablar de la Semana de Cine, porque esta es una cita muy importante, algo tradicional también en el Teatro Sierra de Aracena. ¿Qué edición es esta, Manuel? Pues mira, la primera edición de la Semana de Cine fue en el 96. Y la única que ha fallado ha sido la del año pasado. O sea que estaríamos hablando de 20 más 4, 24, los 24. 24. Bueno, pues que no es moco de pavo, ¿eh? No, para nada, 24 años. Pero si te parece, por ir un poco en orden y para que la gente se haga bien su planning, ¿no?, del teatro, de las actuaciones, vamos a empezar vamos a continuar, digamos, la programación ahora en este mes de abril con una sesión vermú, ¿verdad?, con Óscar Rivilla. Bueno, también tenemos que comentar que el miércoles hay una presentación de un libro, cierto, aquí en el teatro. Un 14 libro, de abril. 14 de abril, de tres autores de aquí de Aracena, sobre la memoria histórica, sobre acontecimientos que se enmarcan dentro de esta recuperación necesaria. Eso será el 14 de abril, pero después ya en lo que es la programación escénica. Eso arrancamos, es, como tú dices, el próximo 18. Domingo 18, con Óscar Rivilla, que nos trae un concierto muy particular que se llama Cenando Canciones, que será el domingo a las 12:30, que es una buena hora para cenar. Yo es que Óscar Rivilla es un tipo genial, es genial incluso cuando no lo quiere ser. Entonces, bueno, pues sus carteles siempre son al revés, su piano no es un piano de verdad, él es un personaje que se mueve ahí un poco entre la realidad y la ficción, es muy divertido, y él pues nos trae esa propuesta. Es un repertorio variado, donde él también va contando anécdotas e historias, y será el pistoletazo de salida de esta sesión vermú el domingo 18 a las 12:30 de la mañana. Las entradas valen a 3 euros... es un precio bastante asequible. Se pueden adquirir ya en la página web del Ayuntamiento, en www.aracena.es... están ya todas las entradas disponibles, y bueno, creo que va a ser una buena forma de empezar con música y humor, porque sus conciertos engloban las dos cosas. Totalmente recomendable para disfrutar de un domingo con la música, con un poco eso, con el humor, ese toque que le da Óscar Rivilla, y pasar una muy buena mañana de domingo, desde luego que sí. Además, un poco la idea es que los conciertos pues van a durar entre hora y cuarto, para que después ya pues podamos ir a tomar una cervecita, disfrutar un poco de una terraza, un poco hacer un domingo diferente, ¿no? Que sea una hora ya que te dé tiempo a organizarte, si el domingo te levantas más tarde, si tienes que preparar algo, y que bueno, pues que un poco ofrece un domingo distinto, ¿no? También tenemos una oportunidad bonita aquí en nuestro entorno, ¿no?, de acompañar los domingos de esos conciertos. Y de ahí pasaríamos a la Semana de Cine, y de ahí entramos ya después, desde el miércoles 21 hasta el domingo, con diferentes propuestas en la que hay un evento especialmente entrañable para nosotros, que es la presentación del documental de Gabriel Gómez, que es el hijo de Laureano Gómez, el Lalle, conocido aquí en Aracena,
y Pilar Mendoza, que son muy conocidos en Aracena, y su hijo, que es una persona con una sensibilidad enorme, pues ha hecho un documental muy centrado en Valdelarco, que se titula La Saca, y que, bueno, La Saca, como sabéis, es la saca del corcho, pero también tiene otras lecturas, esa expresión, ¿no? Y es un documental sobre la memoria histórica, pero no al uso, es un documental donde el paisaje y la identidad de un pueblo como Valdelarco tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, tenemos el lujo de presentarlo aquí en Aracena, donde hay tanta gente que quiere a su familia, y va a ser eso, va a ser el miércoles 21 a las 8 de la tarde, que será el horario de todas las proyecciones, con el Cine Club, la entrada va a ser, o sea, perdón, con la Semana de Cine, la entrada va a ser gratuita, y se recogerán las invitaciones en la taquilla desde una hora antes, por grupos de convivencia, como venimos haciendo todos, desde una hasta cuatro personas. Así que las personas interesadas en asistir, pues pueden pasar por la taquilla desde una hora antes, recoger sus invitaciones y luego acercarse desde media hora antes del comienzo de la película y de la proyección. Yo recomendaría, yo he tenido la oportunidad de ver ya La Saca, sí, y la verdad es que lo recomiendo. Me ha sorprendido muchísimo una persona tan joven en la relación con las personas mayores que testimonian, y también en su sensibilidad en cuanto al paisaje, en cuanto a el mundo emocional que tiene la sierra, las nieblas, la lluvia. Hay muchísima sensibilidad, no es lastimero, no es un documental donde el texto sea tan importante, porque son muy importantes muchas veces los silencios. Así que de verdad que lo recomiendo, porque es precioso, y este chico es un lujo que lo tengamos aquí tan cerca. Muy bien, Albert, no sé nada de La Saca, o sea, lo que tú me has podido contar, porque está un poco intentando ver un poco por internet qué me encontraba. Me he encontrado el cartel, que me ha llamado mucho la atención, no sé si lo habéis podido ver. Claro. Digo, ¿a qué se refiere La Saca, no? El corcho. Y yo me recordaba también a La Saca de la yegua de Almonte, por ejemplo. O digo, ¿a qué se refiere esto, no? ¿Cómo es? Y veo el cartel y digo, au, este cartel descoloca totalmente. Hombre, el cartel no te ayuda. No te ayuda, no, pero, claro, no pero sabía bueno, muy bien, digo, pues, ¿a qué? A mí me parece que es un cartel muy potente. Sí, es muy potente, claro, exactamente. No te ayuda, y con lo cual también te hace hacerte preguntas, ¿no? Claro. Que eso claro. también es muy interesante, sí, no sí, tanto sí. las respuestas, sino las preguntas. Exacto, totalmente. Así que cuando ya lo veas, ¿no? Cuando ya vemos el documental y vemos qué tiene que ver ese personaje en el recorrido del documental, pues ya sí vamos entendiendo, podemos imaginar más cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo interesante también es que él va a estar aquí, Gabriel va a venir a la presentación del documental, y la idea es que haga una pequeña presentación, y luego al final pues que se cree un pequeño debate, y a lo mejor pues un buen momento para hablar de cualquier cosa que nos haya sugerido. Sí, 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 genial. Bueno, pues esa cita, no, yo me la voy a apuntar, personalmente me la voy a apuntar para venir, para ver ese documental aquí en el teatro. Y luego, Manuel, entramos en un ciclo de películas con premios Goya, estos últimos premios Goya, además, y que cuentan historias también interesantísimas, que también invitan muchísimo a la reflexión, ¿verdad?, y a hacernos preguntas. Sí, tenemos una programación muy variada, porque por un lado tenemos películas que abordan cuestiones peliagudas, pero también tenemos un par de comedias, exacto, con lo cual compensamos un poco. Bueno, la programación va a ser Anne, que abre el jueves, después vamos a tener Sentimental, que es una comedia de enredo de parejas, después vamos a tener La Boda de Rosa, que bueno, Candela Peña está para comérsela, y luego tenemos el domingo la proyección de Las Niñas, que fue la gran ganadora y que revisa también un poco nuestra historia reciente desde una mirada femenina que ha tenido mucho reconocimiento y que es una película que está muy, muy bien tratada, mira muy de frente a los personajes, los respeta mucho, no hay buenos y malos, te ayuda a entender un poco de dónde venimos, que también es un poco lo que somos. Las Niñas se llevó el Goya a la mejor película, sí ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos aquí una alfombra roja de cine español, que esto es una maravilla, con estos reconocimientos de los premios Goya,
lo vamos a disfrutar en el Teatro Sierra de Aracena. Yo me siento una privilegiada por vivir aquí, por muchas cosas, ¿no? Pero también por tener este teatro y tener este acceso al cine. Y además películas tan interesantes que cuentan historias que te hacen mover el pensamiento, ¿no? Que crean cosas, que mueven cosas. O sea, que eso me parece súper importante también. Y bueno, pasamos, no sé si me dejó algo para el del mes de abril, pasamos a mayo. Y la música vuelve al teatro. Exactamente, ¿verdad? Seguimos con el segundo concierto de la sesión Vermú, que también va a ser un concierto súper especial. Y ahí conecta mucho con el trabajo que ya habéis hecho en Tele Aracena, porque son dos formaciones que ya han grabado aquí en el teatro para emitirse por televisión, como tú comentabas antes. Por un lado el proyecto Lady Gaga, de Ana Rodríguez y Luis Dueña, y por otro lado el concierto Andalusí, con Mamolillo y Cristian Acosta. Así que doble... Eso va a ser el mismo día. Eso va a ser el mismo día. El mismo día 2 de agosto, doble sesión. Doble sesión dentro de la sesión Vermú. Eso. Y bueno, ellos además tienen mucha vinculación, porque Mamolillo y Cristian han estado con Luis Dueña en el proyecto Crecer Cantando, con lo cual vamos a estar un poco como entre amigos y en familia, ¿no? Totalmente. Y yo creo que es un concierto muy... O sea, que se compensa mucho, son dos estilos diferentes, pero que se pueden hablar, que hablan bien, que se entienden entre ellos, son dos dúos, y creo que es una propuesta también muy atractiva para otro domingo y para luego después poder comentarlo y poder disfrutarlo. Claro que sí. Muy bien, 2 de mayo. 2 de mayo. A las 12 y media, igual que todos los conciertos del domingo por la mañana. Yo creo que es muy, muy buena idea el hacer esos conciertos los domingos por la mañana, porque la gente después sale y tiene tiempo para disfrutar en la calle, para comentar. Claro. Sin embargo, por la noche ya es más difícil, porque ya te tienes que ir rápido para casa. Exacto. Y no tienes ese rato que te gusta después de una actividad de relaciones sociales. Entonces, el tener un poco de margen ahí, decir, bueno, tengo la tarde para disfrutarla después de haber pasado un buen concierto en el teatro, esperamos que el público responda y que también se sume a nuestra ilusión a la hora de que funcione. Bueno, y además también la respuesta de ellos, ¿no? De los mismos músicos, ¿no? O cantantes, como Luis Dueña, como Ana, como Mamolillo y Cristian Acosta, que supongo cuando el teatro los llamó, no sé cómo fue esa respuesta, ¿no? Esa invitación que vosotros le, o esa propuesta que vosotros le hacíais a ellos. Pues la respuesta ha sido estupenda, ahí lo tienes, ¿no? O sea que bueno, incluso por ejemplo en el caso de Óscar Rivilla, en principio se planteó otra posible formación y sin embargo, como eso no podía ser, pues dimos la vuelta, porque él, que es el líder de la formación, quería. Y bueno, y los demás, todo el mundo con una disposición muy buena. Y porque yo creo que hay mucho trabajo detrás de la producción de un concierto, de preparar esas canciones, de darle un empaque para mostrarlo al público. Hay muchas ganas de que eso se vea. Es que llevamos mucho tiempo sin que se vea eso, sin que el público lo vea. Los cantantes, los artistas están deseando de actuar. Entonces, claro, pues estupendo la reacción y con muchas ganas. Claro que sí. Pasaríamos al teatro clásico por orden de actuaciones. Tendríamos esta oportunidad, ¿no?, de disfrutar de ese preestreno de Teatro Clásico de Sevilla. Sí, efectivamente. Bueno, el Teatro Clásico de Sevilla es una de las compañías más grandes de Andalucía, que a pesar de los tiempos de crisis aborda proyectos muy grandes. El último ha sido Romeo y Julieta. Ya aquí en el teatro hemos tenido la ocasión de ver algún montaje de Hamlet, creo que fue la última vez que estuvieron por aquí. Son montajes con mucho trabajo, con una puesta en escena potente, con escenógrafos que después están premiados siempre en los premios Lorca, iluminadores. Entonces, a través de nuestros vínculos con su iluminador, que es Florencio Ortiz, que ya trabajó aquí en el teatro al principio cuando se abrió, pues hemos tenido siempre con ellos muy buena relación. Entonces, bueno, pues en esta ocasión necesitaban un espacio para encajar el espectáculo, la técnica del espectáculo, porque era muy complejo, y entonces pues se pusieron en contacto con nosotros y podíamos facilitarle el espacio para hacer esa residencia técnica, y a cambio pues nos daban esa función gratis para el ayuntamiento. Y así lo llegamos al acuerdo de que así lo vamos a hacer. ¿Esto se suele hacer?
Sí, se suele hacer. Bueno, normalmente es a partir de demanda de las compañías. Claro, nosotros no estamos en un sitio cerca de una ciudad, pero por ejemplo en teatros que están cerca de la ciudad, que están bien dotados, se hace mucho, porque en la ciudad es donde están las compañías, la gran cantidad de compañías que hay, por ejemplo en Andalucía, en Sevilla y en Granada y en Málaga son donde están la mayoría de las compañías. Entonces, si hay un teatro en el área metropolitana que tiene una dotación técnica interesante y demás, muchas compañías llegan a acuerdos con los teatros para que les cedan el espacio y luego a cambio dan funciones. Eso pasa mucho en la ciudad. Claro, nosotros el problema que tenemos es que estamos a 90 kilómetros de Sevilla. Claro. Entonces, una residencia técnica aquí o artística encarece mucho porque le tienes que dar de comer a la gente fuera, tienes que duerman aquí. O sea, es muy difícil de llevar a cabo. Excepcionalmente, pues surge esa situación. Entonces, normalmente nosotros siempre somos muy receptivos. Ahora hemos tenido a Iris Dekker, que es una bailarina holandesa que está afincada aquí en la Sierra, que ha estado aquí haciendo una grabación. O sea, que Vale. el teatro no solo abre de cara al público, sino que también Eso colabora es. en eventos y en espectáculos que no se ven al público, pero que están generando cultura, que están Exacto. apoyando producciones y que después tienen una compensación para el pueblo de Aracena. Por ejemplo, hay cosas que se han montado aquí, luego se han visto en el Huellas y no nos ha costado dinero. En fin, que se hace un trabajo Una colaboración, de ¿no? Un colaboración, de feedback de... coproducción, Sí. y eso, hombre, ya te digo, si nosotros estuviéramos más cerca de Sevilla, posiblemente tendríamos más opciones, Ya. porque claro, a las compañías les saldría más fácil, Sí, más sí. barato el venir aquí a trabajar. También Entiendo. es verdad que el ritmo normal de funcionamiento del Teatro de Aracena, Sí. si nos olvidamos de la época COVID, ha sido muy alto. Nosotros hemos estado teniendo una actuación entre semana y una fin de semana. Entonces, con ese ritmo es muy difícil también, Claro. porque ellos necesitan a lo menos 5 días seguidos. Y 5 días seguidos encontrar aquí en el teatro es difícil, ¿sabes? Claro, En una es complejo. programación normal, porque tenemos siempre abecedario entre semana, cine club, o sea, presentaciones de libro, conferencias. El teatro tiene mucho uso, afortunadamente. Entonces, pues eso también dificulta que ese tipo de situaciones se puedan dar. Pero ahora mismo nos cuadraba y así que estupendo. La verdad es que vamos a poder disfrutar de, como digo, una obra que versa sobre Magallanes el Cano, una producción potente. Y yo creo que va a ser una oportunidad de ver un buen formato de teatro a un precio asequible, porque va a costar solo 5 euros. Este espectáculo normalmente costaría el doble. Y vamos a poder disfrutar de una obra de teatro profesional, que en estos tiempos que corren, con el recorte de presupuesto que tenemos, pues también es más difícil. Lo tenemos un poco centrado en el segundo semestre. Así que ahora esto que vaya de adelanto y lo podemos disfrutar. Bien, bien. Bueno, es interesante conocer este tipo de intercambios de acciones que también se realizan en el teatro, que yo, por ejemplo, no tenía conocimiento de eso, ¿no? Está bien conocerla también. Y bueno, nos quedaría recibir en el Teatro Sierra Aracena a una persona que queremos mucho también aquí en Aracena, a un vecino, que es José Luis Pastor, que acompaña a Carlos Chanes, que es Efectivamente. también un artista muy reconocido en nuestra tierra. Carlos Chanes de la Cuenca Minera, ¿verdad? De Creo, Valverde. de Valverde. Y vienen a ofrecernos también un trabajo seguro muy interesante y muy bonito. Creo que los he visto a los dos en algún momento, en Sí, ellos algún... actuaron en la gala que se hizo por Nerva, cuando fueron las inundaciones en Nerva. Hicieron una pincelada dentro de la gran lista de Sí. grupos que participaron para recaudar dinero para Nerva. Ellos fueron uno de los grupos participantes y ya ahí pudimos disfrutar de lo buen cantautor y lo buen compositor que es Carlos Llanes Sí. y del lujo que supone tener a José Luis Pastor, a Pío, a la guitarra. O sea, que ese ya será el último concierto que cierre esta tanda de sesión Bermú, porque nuestra idea es seguir continuando en primavera, que ya lo anunciaremos en su momento. Muy bien, perfecto. Las exposiciones se van a mover, me has dicho, en estos meses también, Sí, incluso junio, ¿no? efectivamente, y es muy importante reseñar Sí. el homenaje que vamos a tener en la exposición que se va a celebrar en mayo de Mario León.
bueno, se ha concretado hace muy poco con su familia, y vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una muy buena, muy completa exposición, gracias a Isatere, que se ha volcado muchísimo y que nos ha dado todas las facilidades. Y vamos a hacer una exposición aprovechando también cuadros que tienen familia. Va a ser Isatere la que va a hacer el trabajo de selección de la obra que se muestre a partir de la exposición que tuvo en Nerva, pero bastante más completada, con obras de las que dispone la familia. Con lo cual, yo creo que vamos a estar casi en torno a 50 cuadros que se van a poder ver de él en nuestra sala de exposiciones, donde la verdad que la obra luce mucho y puede lucir separada para que se disfrute mucho. Y es una exposición de la que teníamos muchísimas ganas y que afortunadamente se han cuadrado las cosas para que se pueda llevar a cabo, y yo creo que también una forma muy bonita de reanudar la actividad en la sala de exposiciones, que ha sido una de las señas de identidad también nuestra, que no hemos parado ahí de mostrar trabajo de autores, ¿no? Y de recordar a Mario León también. Claro, la verdad es que para nosotros, como ha dicho Manuel, es un lujo, ¿no? Y yo creo que lo debíamos y lo deseábamos, ¿no? También, bueno, yo quiero comentar que aprovecharemos también esta exposición para por fin ponerle nombre a la calle, como ya se aprobó en su día por pleno, y aprovecharemos también el día de la inauguración para también, bueno, pues llevar a cabo ese nombramiento, ¿no? Que yo creo que es necesario, y bueno, todos recordamos a Mario, fue una figura fundamental, ¿no? En la historia de Aracena también, ¿no? Yo creo que bueno, y eso, como decía Manuel, agradecer la disposición que ha tenido su esposa Isatere. Bueno, yo hoy estoy tremendamente feliz porque además nos hemos encontrado hoy también con un regalo inesperado que la verdad que nos ha gustado mucho, ¿no? Qué bien. Bueno, pues son citas que no nos podemos perder, ¿eh? Yo no sé si ustedes la están apuntando. Bueno, nosotros iremos también informando de ellas, pero yo me pasaría todos estos meses aquí en Aracena disfrutando del teatro. No sé si otros quehaceres me lo permitirán. Tenemos más exposiciones, no sé si Manuel quiere decir algo más sobre el resto de exposiciones que vamos a tener. Sí, simplemente ya comentar que cerraremos en junio con la muestra a fin de curso del Aula Municipal de Pintura, que ahí, como ha podido, ¿sabe?, con un trabajo excelente por parte de Lola Romero, con una continuidad en las revisiones de los cuadros de los alumnos, ha conseguido sacar adelante este curso. Y que los alumnos trabajen en casa, y bueno, después ya se creó una tutoría, peleando con las circunstancias, al fin va a haber material, lo que significa que la gente ha tenido esa dedicación, ¿no? Que no ha perdido ese otro trocito de cosas que le hacen la vida más llevadera y más feliz, ¿no? Y esa exposición va a resumir eso, ¿no? Y esa exposición será en junio, coincidiendo ya con el fin de este curso tan accidentado, pero a la vez tan provechoso, como veremos en la exposición. Desde luego. Ya el año pasado ellas tuvieron la experiencia de trabajar desde casa, creo recordar. Sí, porque fue en marzo, claro, pero fue menos tiempo. Ahora ha empezado la cosa así. Y sí, la verdad es que ya el año pasado se adaptaron muy bien y vimos un trabajo enorme. Este año a lo mejor vemos menos cantidad, pero no, por supuesto, menos interés. Las circunstancias, la verdad, que han sido muy difíciles y ha ido cambiando. Se empezó, yo creo que el taller con el número reducido de personas, después se tuvo que cancelar y pasar sistema online, desde casa. Y después se recuperaron, como dice Manolo, el tema de las tutorías. Y ahí también se redujo aún más el número de personas. Claro, las tutorías eran individuales. Y ya después, por fin, ahora mismo, hemos vuelto a recuperar, con lo cual, bueno, la adaptación nuevamente, ¿no? O sea, es adaptarnos a lo que podemos hacer. Y poner en valor nuevamente, bueno, pues la buena disposición, tanto de Lola como de las personas que acuden al taller, ¿no? De que, bueno, es una circunstancia excepcional, pero que va cambiando a cada momento, y bueno, es difícil de sobrellevar también.
Bueno, Ana, ¿qué le dirías tú al público que viene al Teatro Sierra de Aracena a disfrutar de esta programación que tanto se ha trabajado por parte del teatro, por parte de los artistas? ¿Qué le dices tú al público? Bueno, pues yo animar a todo el mundo a que venga a disfrutar de esta programación que hemos hecho con mucho esfuerzo y mucho cariño. Y bueno, que yo creo que de verdad es una maravilla. Vamos a contar con artistas y con profesionales de verdad que, bueno, que lo han dado todo y lo darán todo. Y yo creo que, bueno, que es bueno venir, disfrutar, y vamos a aprender también de estos nuevos conceptos que estamos viendo, ¿no? Yo creo que la sesión Vermú, como decía Manolo, es una muy buena idea, es una buena iniciativa, y bueno, vamos a probar a ver cómo se da. Bueno, pues seguro que es un éxito, porque como tenemos ganas de cultura y este teatro es tan maravilloso, con unos trabajadores y trabajadoras muy, muy, muy profesionales, pues lo vamos a disfrutar muchísimo. Manuel, ¿qué le dirías tú también a la gente, ¿no? que se abren las puertas y entran en el teatro a disfrutar de todo esto? Pues que estamos deseando de que lleguen por aquí, de atenderlos, de que disfruten con nosotros, y que, o sea, que empiecen por venir. Porque seguramente cuando vengan la primera vez y vean el primer concierto, van a querer venir al segundo. Y cuando vean la primera película, van a querer venir a la segunda. Que lleguen que la decisión de venir la primera vez, la tomen. Porque a partir de ahí, seguramente ya van a querer volver. Van a querer repetir. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos por estar hoy en Factoría Cultural, por también abrir las puertas del teatro de nuevo a Tela Aracena y utilizar este espacio para hacer la entrevista. Y que nos vemos en el teatro, disfrutando de la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a ustedes. Y muchas gracias también a ustedes por estar con nosotros en Tele Aracena, conociendo toda esta información, que a todos nos va a venir muy bien que el Teatro Sierra de Aracena se abra y tenga esta programación tan excelente, ¿no? Con todas esas personas que trabajan produciendo cultura y que además nos la regalan, nos la ofrecen. El teatro está abierto para recibirnos a todos y todas, así que ya saben, y nosotros también volvemos la semana que viene, el viernes, con nuevo contenido cultural. Hasta entonces.